dice el Iván. I love you, Miami. Repite lo que no se oyó como es. I love you, Miami. Que no se oye, que no se oye como es. I love you, Miami. A ti te gusta el sol ardiente. I love you, Miami. Te asusté, Rupert, ¿no? Buenas noches, Tony. ¿Cómo buenas noches, Jim? Oye, ¿tú estás tomando? A ver, Rupert, llegué media horita tarde nada más. 45 minutos me dio por el reloj. ¿Tú sabes cómo está el tráfico ese? Sí, yo sé. Hoy el tráfico, ayer se te ponchó la bicicleta y mañana seguro que le sale un espolón a tu mujer en la pierna. Yo te entiendo, mi hermano, pero así es muy difícil trabajar, ¿eh? Mira. Diez minutos hoy, 15 ayer y 20 fin de semana, cuando vienen a veces son 4 horas, mi hermano. Y yo sé lo que hay, pero hay que ponerse para esto. Aquí todo está, everything is okay. Firma que me voy. De verdad, ¿es apuro? Si de eso yo tenía que hablar contigo. ¿De qué? Rubén. ¡Qué cariño yo te he cogido a ti, Rupert! Dale, 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 Tony, dale, dale, que me tengo que ir. Rupert, tú sabes que yo tengo unas jevitas en la escuela, ¿no? ¿La escuela que está cerca de aquí? No será una menor. No, ¿estás loco? ¿A una maestra? No, 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 una alumna. Tiene 19 años, una alumna. Es que se aprobó muchas veces, Rupert. No le entra la matemática. Se le quedó en las telas. Eso está muchacho. ¿Y tu mujer, Tony? Bien ahí, más bien, fregando, tirando agua. El asunto es que hoy tengo intercambio de fluido con el bombón. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué de qué? Que me voy a quedar en su casa hoy, Rupert. Antes de que vengan los padres. Un rapidito con cariño. Tú estás loco, Tony, tú estás loco. ¿Y si llegan los padres y te sorprenden? Quita, 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 quita. La letra esa de arriba, Rupert. Aquí todo está fríamente calculado. Además, te voy a decir una cosa. Ahí es donde entras tú. ¿Yo? ¿Y qué pinto yo en todo esto? ¿Cómo que tú pintas, Rupert? Tú me vas a hacer la guardia a mí hoy aquí, ¿no? ¿Qué? No, 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 no. Te equivocaste. Mira, Tony, ya yo hice mis 8 horas y no voy a hacer las 8 tuyas, para que al final sean 16. Yo tengo mis planes también. Firma que me voy. Rupert, ¿qué planes tú tienes? Ir a ver la vieja. Si tú vas a ver la vieja toda la semana, Rupert, de verdad que sí. Hazme la guardia hoy, yo te la hago la semana que viene y tú vas a ver la vieja. No, yo no voy a ver la vieja. Tengo otro plan. ¿Ah, no vas a ver la vieja? ¿Qué planes, Rupert? No, voy a comprar un SIG de cerveza y voy a ver el juego de los Yankees y los Marlins, que lo ponen hoy por el televisor. Eso fue la semana pasada, Rupert, por favor. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, 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 me da igual, me da igual. Voy a ver el juego de pelota que pongan. Sí, soy fanático del béisbol y voy a ver el juego que pongan hoy en la televisión, para que tú sepas, esos son mis planes. Hombre, te digo una cosa, si me haces la guardia, tú ves que estoy arrancado, yo te llevo al estadio de los Marlins. Tony, no me metas en tu chisme, por favor. Yo tengo mis planes y no los voy a cambiar por los tuyos. Firma. Rupert, por favor, please. Tú sabes por qué tú me haces eso. Tú me haces eso porque tú no has visto a esa niña, Rupert. Esa niña es un bombón, Rupert. Eso es una cosita así compacta. Es un filetico, filet mignon, Rupert, de verdad. Si tú la ves, te va a ver, para que tú sepas. Además, te voy a decir una cosa. Si tú me haces la guardia, yo te hago 2 la semana que viene. 2 días, Rupert. Vacation. De 2 días completo. ¿No? Ah, no, mira lo que le traje. Aquí te mandó la jeva. Mírame esto. Dime. Dime. ¿Tu mujer me hizo esto? Me dijo, eso es para Rupert, no lo toque.
Está bien. Vete con tu novia que yo te curo. ¡Ese es mi Rupert! La semana que viene te voy a hacer 2 días guardia para que vayas a ver los Marlins. Y me voy. Me están esperando 2 pelotas. Oye, y mañana llega temprano. Mami, ¿cómo está? ¿Cómo está, viejita linda? Oye, que nada, tenía que decirte que no puedo ir a almorzar contigo hoy. Sí, ya yo sé que yo no soy el único de la compañía, pero mi jefe me pidió que me quedara y hace falta una gente importante, de confianza. Por eso me lo dijo a mí. Ya, pero tú sabes cómo es mi trabajo. Aquí hay mucha gente, hay mucho tropelaje. Necesitan a alguien con mi carácter. Mañana yo voy. Oye, ¿te tomaste la medicina? Que no se te olvide tomarte la del colesterol. Está bien, mami. Mañana nos vemos. Un besito. Te quiero mucho. Bye. Eso es parte de un asunto complicado que abre otras interrogantes. Interrogantes de importancia mayor, y me gustaría saber tus opiniones llamando a nuestra emisora. En un rato abrimos los micrófonos a nuestros oyentes. Este concepto del destino nos ha perseguido desde la antigüedad. Y es que si reflexionamos, el destino se sintetiza en las moiras, en las parcas, aquellas diosas que tejían el hilo de la vida y terminaban por cortarla. La vida como ovillo que se desenreda ante nuestros ojos y que termina con un corte. La idea del destino parte de que somos la única criatura que conoce su final, es decir, conocemos la muerte. La muerte es el destino del cual no se puede escapar. Y hemos recreado este concepto de final inevitable, de tarjeta roja que te expulsa del partido de la vida. Entonces, nuestra mente recrea esta sucesión de acontecimientos. Si la vida tiene un final esperado e ineludible, pensamos que en los eventos del vivir existen marcas, pautas que sucederán sin que importe cuánto tratemos de evitarlas. Ya en aquellos lejanos tiempos, cuando Grecia era un hervidero de ideas, aparece en el teatro de la Unión de quizás más relevante sea la obra de Edipo Rey. Por esta obra, programación habitual para dar un informe de última hora. Ha llegado a nuestra redacción la noticia de un tiroteo que está ocurriendo en una escuela cercana a uno de los aeropuertos del condado de Miami. Al parecer, el presunto pistolero pudo haber sido un profesor que fuera despedido del centro de estudios unos días antes. Según informaciones que acabamos de recibir, se han contabilizado 4 víctimas mortales, todos trabajadores del plantel: 2 conserjes, 1 profesora y el director del colegio.
No se reporta hasta el momento ningún estudiante entre las víctimas. En estos instantes, las autoridades policiales continúan la búsqueda por aire y por tierra. Se agradece cualquier información que ayude a la captura del sospechoso, que hasta donde tenemos información, va armado y es extremadamente peligroso.